Pedro y Juanita acaban de tener a su primer hijo, una niña hermosa que se llamará Rosita. La familia está feliz. La llegada de la recién nacida ha llenado de alegría a todos. Juanita, madre primeriza, se encuentra un poco temerosa sobre cómo debe cuidar a la niña. Sin embargo, Carmen, su hermana mayor y madre de dos niños, le explica que los recién nacidos requieren de todo el cuidado, atención y cariño para que puedan desarrollarse bien. Carmen le cuenta a Juanita que es muy importante que ella misma la alimente, pues la leche materna es lo mejor para que crezca sana y fuerte. Debe dársela desde el momento de nacida hasta los 6 meses de edad y es el único alimento o líquido que debe recibir. Le dice que es importante que siempre acueste a la niña boca arriba para evitar accidentes y debe mantenerla limpia y cambiarle el pañal antes de alimentarla y cada vez que se encuentre sucia para evitar rozaduras e infecciones. La debe limpiar con agua tibia y no utilizar jabón porque irrita la piel. También debe limpiar los genitales de Rosita con un algodón con aceite para bebé o con un trapo húmedo o humedecido en manzanilla. Siempre de adelante hacia atrás. Y después, lavarse las manos. Don Roque y Doña Chole, abuelos de Rosita, han llegado a conocerla. Doña Chole le comenta a Juanita que los recién nacidos requieren de mucho cuidado. Ahorita que está cargando a la niña, debe fijarse en la forma en que la carga, pues los huesos de los recién nacidos son muy delicados, sobre todo los de su cabeza, que están completamente unidos, y debe poner especial atención a la mollera. Don Roque muestra a la niña la sonaja que le lleva de regalo. Juanita comenta que parece que Rosita le entendiera lo que dicen y se ve muy feliz. Carmen le cuenta que desde los primeros días hay que platicarle, cantarle, jugar con ella y mostrarle objetos de colores llamativos y brillantes. Eso se lo enseñaron a ella en los talleres comunitarios. Doña Chole le dice a Juanita que en sus tiempos no existían talleres donde se les enseñara a las mamás qué hacer para cuidar la salud de su familia. Carmen las anima a que asistan, pues se aprenden muchas cosas importantes para cuidar la salud de toda la familia. Y le cuenta a Juanita que con su recién nacida debe ir cuanto antes a la unidad de salud. Se considera recién nacido a todo niño o niña desde el momento de su nacimiento hasta los 28 días de vida. Esta etapa de su desarrollo es una de las más delicadas, ya que su organismo tiene pocas defensas, requiere de mayores cuidados y depende totalmente de las personas que están cerca de él, especialmente de su madre, quien le proporciona alimento, higiene, protección y cariño. Es importante que un recién nacido sea revisado por un médico durante sus primeros días de vida para que le puedan hacer el examen del tamiz neonatal. Este es un análisis preventivo que tiene por objeto descubrir y tratar oportunamente enfermedades graves e irreversibles y debe realizarse antes de los 7 primeros días de vida. Si el niño o la niña nacieron en un hospital, deben preguntarle al médico si ya le hicieron el tamiz neonatal. Pero si los niños nacieron con ayuda de alguna partera, es necesario llevarlos a la unidad de salud antes de la primera semana de vida para que les realicen una valoración médica completa. El tamiz neonatal
y se les apliquen sus primeras vacunas y dosis de vitaminas A y K para prevenir enfermedades graves. Las vacunas son una forma segura de proporcionar al organismo defensas contra ciertas enfermedades que afectan la salud de los recién nacidos. Hay dos vacunas que deben aplicárseles en el momento de nacer o durante los primeros 7 días de nacidos. Antituberculosa o BCG. Previene contra la tuberculosis, que es una enfermedad contagiosa que puede permanecer muchos años en el cuerpo sin presentar síntomas y afecta principalmente los pulmones, pero también puede afectar meninges, cerebro, riñones, huesos, aparato genital, ganglios, etc. Se transmite por el contacto con personas enfermas que al estornudar, toser o escupir, expulsan microbios contaminando el aire. La otra vacuna para el recién nacido es contra la hepatitis B y previene una infección causada por un virus. Es contagioso y se transmite por contacto con material contaminado, como transfusiones con sangre no segura e inyecciones. También puede transmitirse a través de una madre que padeció hepatitis viral B y contagió a su hijo durante el nacimiento. Esta enfermedad puede ser mortal en su fase aguda o volverse crónica provocando a largo plazo cáncer hepático o cirrosis. Si quieres ver a tu hijo crecer sano y fuerte, es importante que acudas a la unidad de salud, donde registrarán todas estas acciones de salud, nutrición, detección, prevención, control de enfermedades, esquema de vacunación y un apartado de citas médicas en su cartilla nacional de salud. Y no olvides llevarlo antes de los primeros 7 días de nacido. La unidad de salud siempre te va a apoyar para que aprendas a cuidar tu salud y la de tu familia y puedas prevenir enfermedades. En el Hospital de la Mujer me dijeron que trajera yo a mi bebé al centro de salud más cercano. Recién nacido los llevo para que les pongan su vacuna, los pesen, los midan. Entramos a consulta, lo revisaron de pies a cabeza, me preguntaron qué síntomas tenía, de si se sentía mal. No, ellos nacieron con partera, pero después los traje a vacunar aquí. La pesaban, la medían, y nos enseñaron cómo cuidarlos. Cuando llevé a mi hijo a la unidad de salud, lo checaron de sus ojitos, de sus orejas, de su boca, piecitos, de sus genitales, manos. Le hicieron la prueba del tamiz. Pues ahorita nos han enseñado lo de la prueba del tamiz. ¿Para qué se las hacen y para que ellos se den cuenta si los niños no nacen con una de esta enfermedad? Sí, en los talleres nos han explicado cómo darles, por decir, de la alimentación de nuestros hijos, cómo estarlos en limpieza, todo se nos enseña en los talleres. Pues nos explicaron que teníamos que tenerle cuidado a la hora de acostarlos. Bueno, en la cama ve que los dejamos para dormir, acostarlos de lado, nunca boca arriba, porque si en caso de que llegan a vomitar, se pueden ahogar ellos mismos, darles su baño de sol, bañarlos diario. Yo veo otros niños que no tomaron leche de pecho que ya tienen sus dientes muy picados y los míos no. Ajá, los míos están sanos. Con toda la información que nos han dado, sabemos qué síntomas pueden tener, cómo un bebé se siente mal, qué puede más o menos tener y cómo lo debemos de cuidar. La prueba del tamiz neonatal es importante realizarla antes de los primeros 7 días de vida, porque se hace una detección de cualquier hipotiroidismo en el recién nacido, y es importante hacerla antes de los 7 días, porque después nos puede dar falsos positivos. Es importante vacunar a los recién nacidos según el esquema que está vigente ahorita actualmente en México, debido a que hay, todavía existe la posibilidad de que se puedan contagiar con estas enfermedades, por ejemplo, tuberculosis y hepatitis B. El objetivo de aplicar vitamina A al recién nacido es para prevenirle de cualquier enfermedad gastrointestinal.
Y el aplicarle la vitamina K en recién nacidos se previene de cualquier hemorragia. Pedro, el nuevo papá, está feliz con el nacimiento de su hija y quiere ayudar a Juanita, pero no sabe muy bien cómo hacerlo. Ha decidido apoyarla con algunas cosas que ella antes hacía, como darles de comer a las gallinas que tienen en el patio, y además pasará más tiempo en la casa por cualquier cosa que se ofrezca. Está más tranquilo después de ir a la unidad de salud, pues el doctor fue muy amable y les explicó muy bien todo lo que tenían que hacer para que Rosita estuviera sana. Les dijo que tienen que revisarla periódicamente y guardar la cartilla nacional de salud de la niña. Ahí viene anotado todo para que no se les olviden sus próximas vacunas y cuándo hay que llevarla a una nueva revisión. Juanita tiene muy presente lo que le dijeron en los talleres sobre las precauciones que debe tener para prevenir accidentes con la recién nacida. Y procura que en el lugar donde se encuentra su hija no haya corrientes de aire, esté limpio y alejado de objetos como velas, veladoras, cordones, almohadas junto o arriba del lugar donde duerme. Pedro le cuenta a su mujer que ya le dio de comer a las gallinas y de paso amarró al perro en el patio para que no pueda entrar, pues como les comentaron en los talleres, no deben permitir que se acerquen animales domésticos y de granja. Juanita le dice que ella, como siempre ha hecho, y especialmente ahora con Rosita, está revisando la ropita de la niña, los cobertores y todo el cuarto, para evitar que haya arañas o alacranes. Pedro se acerca a ver a su hija y ve que Juanita la cubre totalmente con el cobertor. Le dice que recuerde lo que le dijeron en los talleres. No debe tapar a la niña en exceso, porque se acalora demasiado, ni tampoco enredarla como si fuera tamal. Pedro le comenta que se encontró a su prima Socorro y que ya estaba puesta para ir a visitarlos, pero que andaba enferma de gripa, por lo que le dijo que mejor cuando se aliviara, con mucho gusto la recibían, pues cualquier persona enferma puede contagiar a la niña, y ellos prefieren estar muy atentos ante cualquier señal de alarma. Durante el primer mes de vida, pueden aparecer algunas señales de alarma. Si el recién nacido presenta cualquiera de estas señales, la madre o el padre debe acudir de inmediato a la unidad de salud. Piel fría o calentura. Vómitos. Vómitos y diarrea. Excremento acompañado de moco y sangre o sangre. Piel amarilla. Dificultad para respirar. Si respira muy rápido y ensancha los orificios de la nariz al momento de respirar. Se queja al respirar. Se le hunde el pecho. También son señales de alarma el que el recién nacido tenga labios, piel o uñas moradas. Presente sangrado o secreción del cordón umbilical. Si el bebé tiene dificultad para comer o no quiere comer, está muy llorón y no se calma. Es difícil despertarlo. Sus brazos y piernas no tienen fuerza y no puede moverlas. Está muy pálido en relación a días anteriores o presenta alguna malformación visible en manos, dedos, cara, etc. No te esperes. Acude inmediatamente a la unidad de salud. La primera alarma que yo veo en mis bebés es cuando lloran mucho, que lloran mucho y no se calman. Esa es una, para mí es una señal de alarma. Si lo veo muy inquieto, que se la pasa llorando, no come, pues casi no duerme. Cuando están malos de la tos, de la calentura, o si ya no pueden respirar de los pulmones, también hay que llevarlos para que ya los atiendan. Pues que le agarre gripe o tos.
o se le cierre su pechito. Cuando un niño llora mucho, o llora sin lágrimas, o hace más de 3 veces del baño, ya lo tenemos que llevar a la unidad de salud. Yo creo que una mamá debe de conocer a su hijo cómo es desde que nace. Y el mío es muy, mi niño es muy, muy serio, no es chillón. Y yo me doy cuenta luego cuando él se siente mal. Las señales de alarma por las cuales acuden las mamás de los recién nacidos a la unidad de salud son principalmente por enfermedades respiratorias agudas y por enfermedades diarreicas agudas. En las primeras se presenta dificultad para respirar, cianosis en el recién nacido, tos, fiebre muy elevada, y en las enfermedades gastrointestinales se presentan evacuaciones acuosas en número de más de 3 en 24 horas, vómito, deshidratación, sequedad de la mucosa oral y fiebre. Juanita y Pedro contemplan con satisfacción a su pequeña. Han tenido y tendrán que aprender muchas cosas más, pero saben que su hija los necesita y requiere de todo el cuidado, atención y cariño para desarrollarse bien, y por ella están dispuestos a hacerlo y seguirse preparando. Las unidades de salud están para apoyarte y ayudarte a aprender a cuidar tu salud y la de tu familia. Secretaría de Salud. Vivir mejor. Gobierno Federal.